amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Dayana Nicole y el día de hoy tengo el agrado de invitarles a un recorrido dentro de uno de los cantones de la provincia de Cotopaxi. Pues bien, me encuentro en el cantón Saquisilí. Este se encuentra ubicado a 80 kilómetros del sur de Quito. Haremos un breve recorrido dentro de las distintas plazas que podemos encontrar aquí, ya que están recargadas de exquisitas variedades de artesanías y por supuesto degustaremos de la deliciosa gastronomía que podemos encontrar en esta bella localidad. Espero que les guste y espero que me acompañen hasta el final del video. Pues bien amigos, como otro atractivo turístico que podemos encontrar en este bello cantón es el Parque Central de Saquisilí. Aquí familias pueden reunirse para disfrutar de los espacios verdes que encontramos en el mismo. También ustedes podrán venir con sus amigos, sus novios, sus vaciles, sus mozos y todos con los que ustedes quieran venir. Pero ojo, es importante mantener limpias las áreas. Saquisilí cuenta con la iglesia matriz del cantón Saquisilí. Saquisilí cuenta con la Virgen del Quinche, patrona de la misma. Aquí en este lugar se acercan cientos de devotos a escuchar lo que es la misa cada domingo. Amigos, la Plaza Gran Colombia es conocida como la Plaza de Papas, ya que este producto es el que más se comercializa dentro de esta plaza. Nos encontramos en la primera plaza y esta es la Plaza Gran Colombia. Aquí podremos encontrar una gran infinidad de productos, desde electrodomésticos, muebles para el hogar, podemos encontrar productos de primera mano, segunda mano y todo eso a precios convenientes. Bueno amigos, nos encontramos en la segunda plaza, pues esta es la Plaza Kennedy. Dentro de esta plaza podemos de igual manera encontrar una gran infinidad de productos. Como podrán observar, en esta mesa estoy rodeada de comida súper deliciosa y por supuesto que comida al alcance de nuestro bolsillo. Por ejemplo, tenemos los chochos, el tostado, la colada morada. Para quienes no pudieron realizar la colada morada dentro de sus hogares, pueden venir acá a la plaza y degustar de la deliciosa colada morada acompañado de su delicioso pan que es hecho a leña. También contamos lo que son las almejas, aunque no es propio del sector, pero aún así podrán encontrar esto y degustarlo. Amigos, también podremos degustar de lo que es el jugo de caña y para los que son amantes del trago podrán pedir con un poquito de trago, pero solamente no se vayan a exceder porque ya saben, todo el exceso es malo. Y que viva el trago, ay no, que viva Saquisilí.